hijos, ¿cómo están? Me acaba de salir una Cresselia, honestamente, recién. Estoy en el auto, así que da lo mismo. Voy a empezar la ride ahora ya. Esta es mi primera Cresselia del día. O sea, no tengo otra. Esto es increíble, honestamente. Son las 5:25 de la tarde. Y es mi primera Cresselia. O sea, va a ser mi primer registro en la fucking vida. Oh, estoy aquí en el auto, así que no es que pueda hacer mucho. Estoy esperando para poder terminar lo antes posible. Esto me pilló trabajando en la raid, honestamente. Nunca pensé que me pillara trabajando. Pero tuve el tiempo, gracias a Dios, de poder parar y hacer la raid en la calle, obviamente. Tengo el motor prendido del auto. Pero no alcancé a bajarme el auto porque era imposible. No me iba a dar el tiempo ni cagando de poder bajarme y filmarlo en la calle, obviamente, ¿no? Ahora, claramente estoy en el auto, así que da lo mismo. Y sí está bastante dura, somos 15 personas, no se ha podido bajar todavía, honestamente está bastante dura, le estamos dando con todo, mi equipo tampoco es tan bueno por decirlo de alguna forma, yo no sé qué tan bueno será Cresselia en su forma, o sea, nunca en su forma normal, en realidad, no tengo idea, no sé cómo será, ni, no tengo idea de nada de lo que pueda pasar, honestamente. Pero todavía nos falta un poco para que acabe. Estoy un poco nervioso porque va a ser mi primer registro de Cresselia dentro del juego. Así que no sé honestamente qué puede pasar. O sea, ojalá me salga Shiny a la primera y no tenga que volver a tirar. O sea, igual quiero capturar más de una, pero ojalá me salga Shiny, honestamente. Me da mucho nervio el hecho de que se me escape la primera. Y porque ya saben, es la primera. La primera es la primera y siempre cuenta. Todo cuenta. Así que ya le falta poquito, muy poquito, para que termine. Y ya está, listo. Lo hemos logrado, hijos, lo hemos logrado. Y es muy difícil el hecho de pensar. O sea, últimamente estaba muy, muy cansado, he salido bastante a jugar, no he tenido tiempo de hacer absolutamente nada más que grabar, honestamente. Y es difícil salir todos los días a grabar, se lo juro. Es bastante difícil salir todos los días a grabar. Cansa, cansa bastante, chicos. Que salimos con 8 bolas, así que estamos bien, no hay ningún fucking problema en eso. Y vamos a, obviamente, tirar, yo creo que vaya Frambu, que es creo que lo que haríamos sí o sí. Estoy viendo a ver cómo ataca, si es que ataca o no ataca. Obviamente tengo que esperar un rato y ver, fijarme si es que hace algo. Ahora es el momento, chicos. Ahora es el momento. Honestamente. Y me equivoqué. Honestamente me equivoqué. ¡Ay! Lo tiré mal, más encima lo tiré mal, no puedo creerlo. Vamos, genial. Eso es muy bueno. Muy bueno. Se escapa, conche su madre, hijos, conche su madre, conche su madre, honestamente. Ataca bastante. No sé si bastante, pero ahora sí, Frambu. Por lo menos ataca bastante en el hecho. No sé, puede ser que me vaya bien, puede ser que me vaya mal, no tengo idea. Esta es la segunda ball. Vamos a ver. ¿Caerá o no caerá? Una, dos. ¡Sí! Es mi primera Cresselia, mi primera Cresselia, mi primera Cresselia, así que estoy muy contento. No salió Shiny, no lo comenté porque claramente no salió Shiny, no se vio. Así que nada, hijos, este va a ser, yo creo que la parte de este video, porque lo voy a juntar con otro, obviamente. Y este es mi primer registro de Cresselia dentro del juego. Y estoy bastante contento, honestamente. Bastante contento. Bastante contento. Así que nada, hijos, eso más que todo, los veo, cuídense.
¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos entrando a otra raid. Está César, está John, si no me equivoco, o Johan, si no me equivoco, soy malo para los nombres, soy un hijo de perra para los nombres. Carlos. Y estamos en otra raid de Cresselia. Le hemos dado duro a Cresselia, honestamente, y todavía no sale el shiny, a mí por lo menos. A Carlos ya le salió, así que está contentísimo el hombre. Y ojalá salga nuevamente. Este Cresselia pega, está pegándome a mi equipo duro. ¿Está pegando? Tiene que pagar con el ataque de Ada. Y justo elegí puro siniestro. ¿Y qué tenéis? Yo ocupo el... ¿Estás usando a Monk? ¿A Lola? ¿No? ¿Monk a Lola? Uy, o sea, yo creo que me voy a terminar quedando como con 10 Cresselia y voy a tener que quemar alguno. Intercámbiala. ¿Intercámbiala? Sí, pues. No es que vinieron legendarios, intercámbiala. También, pues, sí, pues. Un malito cambio. Tiene razón el hombre. Yo tengo otro regional, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, ¿verdad? Tenéis dos, po. ¿El Tauro? ¿Te sí, lo paso? Sí. Sí, Carlos me tiene que pasar un Tauro que tiene huevo. Me acuerdo que tenía el Tauro y el otro, el Falsos también que tenía ahí. Sí, pues me lo tenéis que intercambiar. Es verdad, se me había olvidado. No los tengo registrados. ¿Quién sabe cuánto es 100? 1633. Espera. Ojalá saliera 100. Shiny. No, normal. Qué mala wea. Honestamente. Shiny, bueno, man. 1624. Le salió 1624, no lo puedo creer, concha de tu madre. Esa weá es como 98. Me están weando. Honestamente. Bien, bien. 599. Igual es bueno. Sí, lo trabajé con fe, weón. Si la weá no es tan peluda. Este le salió como maldito, así. Tipo con pilla. El anterior no lo alcancé a trabar porque no participé ninguna. Estaba ocupado fuera así. ¿Cuál, Labras? ¿El Grondo salió de nuevo? Ah, el otro, el anterior, la Self. La primera, bueno. ¿A Self? Sí, la Self. Puta, no es bueno, o sea, honestamente no es bueno. No es bueno el bicho, es que no es bueno el bicho, no. Es malo. Para tenerlo en colección, no. Sí. Las estéticas no son tan buenas. No, para nada. Me gustaría tenerlo en colección. ¿Cuánto costará intercambiarlo? Caleta. Carísimo, sobre todo personas que no se ven. Claro, sin amistad, más todavía. Escucha, yo tengo varios. Mira. Yo tengo cuatro. Yo hice, imagínate, yo hice uno para solamente registrar. No, no fue como la prioridad. ¿Cómo es en la Pokédex? 93. Bueno, Shiny 93. Muy bueno, güey. Miren esa suerte, 93 Shiny. Y el teléfono no me quiere responder. Tampoco. Un juego más. Pero buena. Sí, buena. No, sí. Ya la aseguras. Ah, no, tenía el de 100. Sí, el de 100. Es shiny 90 y tantos, chicos, es muy bueno. No hemos tenido tanta suerte hoy día, pero no importa. ¿Ustedes de casualidad las cosas que organizan Pokémon? ¿Nosotros? No. No hemos ido últimamente, la verdad. Para agregarlos, ir subiendo y alguien intercambiarle. Pero agregaron. Yo feliz. Si al final yo siempre estoy acá. Siempre estoy grabando. Siempre estoy grabando para el canal. En volá tengo algo que les interesa, no sé. Siempre lo agregáis. Y si, no sé, pues llegamos. Se me fue. ¿Se te fue? Sí, no importa. Chicos, se me fue uno, no importa. La verdad, honestamente, tengo 7. Mientras que no haya sido shiny, todo está bien. Así que nada, hijos, los veo. Cuídense. Estamos aquí tomando un café con Don Carlos, con Don César y yo. Y el día de hoy, obviamente, se viene un intercambio especial que es un Taurus, que es de Don Carlos, que él tiene todos los Pokémon del universo. Hablo con Niantic directamente, pero tienes que mostrarlo, Carlos. No podemos hacer un intercambio sin que muestres
No, no, tiene que mostrarse el Pokémon, pues, si no después van a decir la gente Shaggy qué Pokémon es ese, de dónde lo sacó, cómo lo capturó y nos vamos a hacer los hueones. No, no, ni cagando, ni cagando. Hay que mostrar a la gente que de dónde este Pokémon fue capturado en China. No, mentira. Es un Tauro y fue capturado, o sea, fue abierto, fue eclosionado en huevos. Región Metropolitana, y fue el 16 del 9 del 2018. Se ve claramente ahí. ¿Ok? Para que vean que es el mismo Pokémon, exactamente el mismo Pokémon, la misma weá, eclosionado, todo perfecto, todo lindo, todo hermoso, me lo va a pasar. Y ahora sí, don Carlos, aceptamos el intercambio Puchamón a nivel Dios. Que es un intercambio especial, así que nos va a costar igual algo. Pero como tenemos amistad, igual al final yo creo que va a bajar un poco. Ahí registraría el Tauros, que no lo tengo claramente. Así que me viene bien. Me debería aparecer ahí más capillo. Ahí estamos. Vamos a ver cuánto cuesta, no sé qué pasar, un torche. ¿Vení? ¿Vení? ¿Un torche? Don Carlos dice que le da lo mismo, así que le vamos a pasar un... A ver, ¿qué me sobra que no me sirva? Y bueno, buena pregunta, ¿qué me sobra que no me sirva? Vamos a hacer un boss light. Tengo tres. 16.000. ¿Bajó? Sí, bajó. Por la mitad. El otro lo costó 20.000. Entonces iba bajando. No está tan mal. 16.000 es pagable, vale la pena. ¡Ol! Vale la pena porque no lo tengo, es un Taurus y obviamente regional. No se puede conseguir en otro lado que no sea ir al país o cuando lo soltaron en huevo, en el caso que obviamente Carlos lo abrió. Así que tuvo mucha suerte. Y yo lo registro y Carlos nuevamente me salva la vida, igual que César, igual que toda la gente que me acompaña, el pelado y todo el mundo. Me salvan la vida porque me ayudan a intercambiar y obviamente registrar más Pokémones dentro de la Pokédex. Que todavía tengo varios, pero no tengo todos. Faltan muchísimos todavía. Yo te mandé al Tauro llamado. El Tauro se llama. Vamos a ver. Se llama. Oh, lo por fecha. Segundo, que aquí me equivoqué. Fecha. César se llama el Tauro. Qué macho el hombre. Así que nada, los dejo. Despídense porque ya nos vamos. No, no, no. Chao.